Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Acá estamos nuevamente en el canal de la Universidad Nacional de La Plata en Contame, tratando de, bueno, empezar a buscar algunas respuestas sobre algunos temas que nos parecen interesantes, profundizar, como decimos siempre, sobre algunos temas a los que nosotros consideramos y consideramos que ustedes coinciden también, es necesario darles un poquito más de tiempo y tener diferentes perspectivas. Y hay un tema que creo que nos interesa a todos, porque conocimos a alguien que lo atravesó, porque tenemos el temor de que nos pase a nosotros, a algún ser querido. Sabemos de historias de superación, pero también de historias sumamente tristes. Hoy vamos a hablar del cáncer y de, bueno, cómo tratar de precisamente tener todas esas miradas sobre una enfermedad a la que creo que todos y todas le tenemos mucho miedo. Y para hablar de este tema, estamos recibiendo ya a Lía del Prado. ¿Cómo estás, Lía? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, sos psicopedagoga, pero además sos una ex paciente, ¿se puede decir? No. Seguís siendo. Sigo siempre. Siendo. Para los médicos siempre seguimos siendo pacientes. Sí. Pero vos tuviste superada. Cáncer. Superada, atravesaste la enfermedad en dos oportunidades. Dos oportunidades, sí, en dos oportunidades. 2012, primer diagnóstico, y el último en 2018. Y tuviste cáncer de mama. De mama, sí. ¿Cómo empezó todo? Digo, empezó como como un día común, bañándome. Me hice una exploración, un autoexamen mamario casi inconsciente, porque tampoco era que sabía o había aprendido, sino que en algún lado lo he visto y en el baño, tocándote, sí. Viste que te bañas y los ganglios, las axilas. Sí. Y me tocó en la mama derecha algo que parecía una cosita, un arrocito, y que me molestó, me ardió, me picó, me quemó. Y bueno, muy chiquito. Muy chiquito. Era algo que al tacto era muy pequeño. Era un arrocito. Yo lo definí como un arrocito. Bueno, y pasaron unos días porque yo tenía programado un viaje. Sí. Me fui 20 días y durante todo ese viaje molestó. Me hizo ver que estaba ahí. Claro. Y cuando volví, en realidad la que también me empujó un poco fue mi mamá, porque en un momento estábamos charlando y me toqué, ¿viste? Cuando decís, ay, me arde. Te molestaba, sí. Dice, todavía no fuiste, anda ya a hacerte ver. Y fui corriendo, fui a ver a la ginecóloga, ella muy atinadamente me palpó y me hizo hacer enseguida una mamografía. Y en la mamografía sí, salió una imagen que era concordante con un carcinoma. ¿Te cambió la vida o la perspectiva de la vida en un rato? Sí, yo creo que se me terminó el mundo directamente en ese momento. El diagnóstico, yo me acuerdo que salí del lugar donde me hice las imágenes y yo soy muy curiosa. Así que leí enseguida y lo que leí no lo entendía, pero vi que se pedía una extracción quirúrgica, entonces, y la médica de imágenes me dijo, llévaselo a tu ginecóloga sin falta hoy o mañana. Yo ya hablé con ella, así que al otro día le llevé todo. Hasta y ella, ahí sin que nadie te dijera concretamente qué era lo que pasaba, pero se entendía. Sí, la sospecha está siempre, sí. Porque uno está... Había algo que no era... No era normal. Claro. Y el informe era... extraño para mí, pero no decía que estaba todo bien. Claro. Entonces, y cuando le llevo esto, ella me dice, bueno, yo ya sé que de acá, sentate, tenemos que hablar. Esto se llama cáncer de mama. Y se ve que ahí se me transformó la cara, pero ella enseguida me dijo, con detección temprana, esto se puede curar. Así que enseguida me mandó a ver al mastólogo, enseguida fui a ver un mastólogo. Para y ahí empiezan a aparecer otros nombres y empezás a conocer otro mundo. Otro mundo. El mastólogo. Sí. Y voy a hacer la aclaración, que te la hacía fuera del aire, que o los chicos, a pesar de todo esto fue a mis 40 años, a pesar de haber tenido antecedentes familiares. O sea, esto es con lo que yo por ahí contando, ¿no? Eso, sí. Así, en primera persona. Muchas veces también quiero informar y quiero decir que tenemos que prestar atención de que a mí también me puede pasar. Claro, no necesariamente tenés que tener algún vínculo con alguien. No, porque incluso hoy los médicos dicen que el 70% de los no hay de ningún tumores de mama antecedente no son genético. Antecedentes genéticos ni nada. En mi caso sí pasó y por ahí hubiera sido necesario también charlarlo antes. Pero el tema es lo personal. Claro. Yo estaba como que no, a mí estas cosas no.
Y de si repente, no me va a pasar. Me pasó. Bueno, y ahí empieza tu proceso, pero el proceso de la familia... Todo. Sí, fue como durísimo. Yo siempre digo que el diagnóstico es un diagnóstico de cáncer, es una palabra que todavía hoy falta desmistificar un montón, sí, perderle el miedo, poder nombrarla. Cuando le podemos poner nombre a las cosas, empezamos a conocerlas y a perderles un poco más el miedo. Sí, claro. Entonces, eso es importante, entender que hoy... estoy acá. Sí, claro. Estoy bárbaro, que estoy divina, que me siento genial. Sí. Que lo atravesé dos veces, pero el diagnóstico es shockeante, desestructura todo. Es como que a vos se te derrumba el mundo. Te quedas así como paradito en un lugar donde... Sí, yo pienso, me pongo en tu lugar, digo, y al otro día, ¿qué? Uno trata de seguir haciendo la vida normal, pero no. Es muy loco, es como que uno se disocia un poco, ¿no? Porque vos ves que todo el mundo sigue haciendo su vida y vos estás en una cápsula, en un mundo que no conoces, en un mundo de incertidumbre, de miedos, de que me voy a morir. O sea, pensás, me voy a morir. Y bueno, después, por suerte, encontrar, dar con buenos profesionales que informan adecuadamente, que contienen, la familia también, que contiene los amigos, sí, que claro, contienen la red de contención, es importantísima, y si no la tenemos, buscarla. Siempre digo, ¿no? A veces hay muchas personas solas transitando enfermedades. Claro. Pero hay muchos también, muchas organizaciones incluso, o personas que se dedican. Sí, también supongo que uno necesita hablar con otros, o que sepan, o que atravesaron la misma circunstancia. Digo, ¿a vos eso te pasó con los médicos? ¿Te pasó con tu familia? Me pasó de todo un poco. Y lo que mejor pudieron hacer los médicos es sugerirme. Yo fui a quirófano, me hicieron una cuadrantectomía, o sea, sacaron un pedacito de la mama derecha, algunos ganglios, que por suerte estaban limpios, y empecé quimioterapia. Cuando empiezo quimioterapia... Otra palabra que nos mete mucho miedo, sí, ¿no? Cuando hablamos de quimioterapia. Sí, asusta mucho. Sí. Tuve un proceso de neutropenia, o sea, en mi cuerpo... No pasa a todo el mundo, no todo el mundo reacciona igual, claro, a los tratamientos. Claro, a los tratamientos, lógico. Eso es todo tan individual, tan personal, también es importantísimo. Aparte hay tratamientos para cada persona. Algunos necesitan quimio oral, otros no, otros endovenosa. Claro. Otros primero rayos. O sea, el médico es el... Que va resolviendo, decidiendo. Claro, que también deciden con el paciente, ¿no? Claro. Y tuve neutropenia y bueno... ¿Qué es neutropenia? Te bajan todas las defensas, tu sistema inmune Eso a raíz del tratamiento. A raíz del tratamiento. Entonces, después de la primer quimio, estuve 5 días en aislamiento en el hospital, por ejemplo. Y ya los médicos me habían pedido o me habían sugerido que viera a una psicóloga. Claro, alguien que te acompañara en la enfermedad. No. No lo necesito. No lo necesito. Y de repente ahí me di cuenta que sí, que necesitaba. Claro. Que no eran ni mi familia ni mis amigos, que necesitaba era alguien otra, más. Sí. Que tampoco era mi médico. Claro. Que necesitaba alguien más que pudiera acompañarme. Para revisar todo eso que te pasaba al margen de la enfermedad, digo, adentro. Dicho sea de paso, mi psicóloga, que sigue siendo mi psicóloga cuando la necesito, para lo que sea, es la licenciada Karina Zabaleta. Y la verdad y que se dedica a eso, digo. A psicooncología, sí, sí. Y te acompañó y a vos te... Me sirvió muchísimo porque además de resolver un montón de cosas que tal vez en ese momento salieron, porque uno entra como en un caos, ¿no? Es sí, como claro, que... Sí, todo. Tenés la cabeza... Es el famoso, movés una ficha y se movieron todas y... Todo, se desestructura todo, por eso te desarmás todo, desde lo emocional, desde lo físico... Y desde... aparte te habrá pasado que, bueno, primero obviamente supongo que será la familia, ahora después es... Se lo tengo que contar al verdulero porque se empieza a el tratamiento también se empieza a notar. La mirada de los otros. La mirada del otro, ¿cómo condiciona? Por eso también tenemos que aprender... tenemos que a ponerle nombre y contarle al otro que no, porque en definitiva la mirada del otro que es como que es a veces misericordiosa, digo yo, ¿no? Sí, porque sí, claro, te miran como con lástima, claro, con mira pena, lo que te está pasando. Mira lo que te está pasando
Y está bien, pero a veces esa mirada del otro no es más que un reflejo al miedo que uno tiene de que le pase. Claro, sí, lógico. Entonces uno le está mostrando lo que a vos también te puede pasar, ¿no? Sí, claro. Entonces por eso digo, tantas cosas para aprender tenemos. Perder el miedo es lo fundamental. Sí. Cuidarnos. Llegar temprano a un diagnóstico, a un tratamiento. Sí, nada de eso, porque lo habrás escuchado vos, lo he escuchado yo, no, yo no quiero ni saber. Sí. O sea, no, sí hay que saber porque, bueno, sí, tu caso y el de miles, sí, de mujeres y de otros tipos de cáncer, otros, bueno, tipos de llegan a una solución. Siempre, sí. Incluso hoy que han avanzado tanto los tratamientos, los farmacológicos y todo, que con detecciones tempranas hay vacunas para cáncer de pulmón hoy, sí, por ejemplo. Claro. Que era impensado. Wow, increíble. Pero hay un montón de cánceres que ya hoy son curables. Sí, claro. El de mama, por ejemplo, con detección temprana, tiene un índice de curabilidad mayor al 90%. Vuelvo a la detección temprana, como vos te diste cuenta. Sí. Porque también todas las mujeres que nos hacemos el autoexamen, decimos, ¿cómo será? En el caso de que ocurriera, ¿no? En el caso de que yo tuviera, como vos te pasó. Digo, vos, en tu experiencia fue un granito de arroz como si estuviera debajo, uh-huh, de la piel. Sí. ¿Hay otras formas que uno podría encontrar? Fundamentalmente es lo que dicen los médicos, por eso también es tan importante, digo yo, el chequeo clínico anual. Claro. Y preguntar al médico para sacarnos todas las dudas. Sí, claro. Y empezar a conocer a nuestro cuerpo. Exacto. Pero fundamentalmente en lo que es en mama, los médicos sugieren y ellos saben, por eso digo, cada médico. Porque a vos con te pasó paciente, dos veces, la segunda vez. También. La segunda igual. Vez fue de la mañana a la noche un chichón. Otro no tipo. No fue recidiva, no fue metástasis, fue un nuevo tumor, un triple negativo, que es un poquito más complicado, de reproducción más rápida. Nuevo tumor primario, como si nunca hubiera tenido nada y apareció uno nuevo. O sea, fue distinto y no tenía nada, fue, además de distinto, distinto, nada que ver con el anterior. Nada que ver con el anterior, me había hecho mamografía cuando correspondía, hacía meses antes, bastantes. Sí, y estaba todo bien. Estaba todo perfecto y esto apareció. Yo digo, bueno, o tengo ahí algo que, un aviso divino. Y la misma mama. Misma mama y ahí sí, ya, ahí ya no, no, ni siquiera tuve punción con la ecografía mamaria ya salió y ya directamente al quirófano. Fue y más no lo podías total. Creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el medio de todo esto? Con el primer diagnóstico en mitad del tratamiento, creamos esto, se crea Remeras Rosas, que son las mujeres que reman, sí, para concientizar y que todas pasamos todas un tratamiento. Todas superaron la enfermedad. Con historia de cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que me pasó la segunda vez? Lo vi como algo probable, posible, de que volviera a pasar. No como la primera, que uno cree que no, claro, le va a pasar. Tal cual. No era que lo esperaba claramente, no, sí, pero decir, bueno, pasa, son cosas que suceden. Salí de una, vamos con esta. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Dijo, claro, de hecho, se entrega uno, supongo. No sé si es entregarse, es ir con otra cabeza, porque ya sabía de qué se trataba. Claro. Ya sabía qué estaba pasando. No, me refiero a que te entregas a que te digan... Esta a confiar. Claro. La solución es esta. ¿Esta es la solución? Sí, bueno, vamos a por ello. Por acá, claro. Por ahí vamos. ¿Y por cómo, ahí. Cómo hiciste o cómo haces? Supongo que la primera no tanto, pero no sé si había tanto internet en 2012. Capaz que no tanto. Sí, igual sí había. Porque, bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí. Yo busqué, estar consultando. Busqué mucha información, pero en lugar de ir por lo que no me llenaba, porque era por ahí demasiado como fuerte, médico. O clínico, o claro. Clínico, y ya para eso yo le preguntaba a los médicos. Soy curiosa, así que yo necesito saber. Hay personas que no. Claro. Mi forma de abordar todas estas cosas es preguntando, curioseando. Y encontré una página de una chica española que se llamaba Una sonrisa y mil pañuelos. Entonces ella tenía un blog, en ese momento eran los blogs los que estaban de sí, moda, claro. No había tanto Instagram ni redes sociales. Ni redes. Había, porque yo recuerdo que la primera foto en Instagram que lo estrené fue el día siguiente a mi operación. Mira. En 2012.
Y Facebook sí tenía desde 2009. Claro, pero, sí, es cierto. Pero no era, no era tan... Los teléfonos con cámara tampoco, tampoco eran tan... exactamente. Estamos denotando era la otra edad. Cosa. Y empecé ahí a hurguetear, a curiosear en la página, y ella iba mostrando sus quimios y contando... Su experiencia. Su experiencia, pero siempre era una sonrisa y mil bañuelos. O sea, ella le estaba poniendo una onda terrible. Y yo me enganché con eso, porque digo, bueno, yo... le pasó a ella y también pasó a otros y a otros, y uno va entrando en un espacio de decir, de identificarse. Exactamente. Claro, exactamente. Que debe ser lo más difícil al principio, porque crees que te está pasando a vos y que sos la única que entiende. Sí, o por ahí mi identificación era con una de mis tías que falleció de cáncer de mama. Claro. Entonces, pero bueno, era otro tipo de cáncer también, metastásico, otra cosa. Sí. Pero bueno, esa era mi única identificación. También la tenía mi abuela materna, que tuvo cáncer de mama a los 60 y pico, pero ella falleció a los 91 y de vejez. Claro. O sea, otro tipo otro de ejemplo. Claro. Sí. Y la operó el padre del médico que me operó a mí, y enseguida fueron a buscar antecedentes. Entonces, muy loco. Es todo muy loco. Sí, es todo muy loco. ¿Y ahora cómo estás? Digo, ¿uno queda atemorizado? Yo creo que navegamos... Más en alerta. Es como que digo, remamos. Nosotras claro. Siempre remamos. Pero alerta sí. Pero alerta bien. Sí. O sea, porque uno está feliz de estar acá. Claro. Entonces, uno empieza a ver la vida de otra manera, empezás a relacionarte con el mundo de otra manera, con tu cuerpo de otra manera. Sí, claro. Con quienes te rodean de otra manera. Y siempre estando atentos. Pero estando atentos para que siga estando todo bien. Sí, exacto. Y me quedé con esto de verte bien. Te has visto muy mal. Digo, los tratamientos, cuando hace un rato hablábamos de la quimioterapia y del miedo que nos genera, digo, tiene que ver con eso, con sentirnos mal, con vernos mal. Sentimos mal, nos vemos mal, se nos cae el pelo, nos sentimos mutilados, porque también recuperar la imagen corporal es difícil. Claro. Ir con el espejo en medio de un tratamiento y después de una cirugía, en otros casos, doble. Sí, claro. No es fácil, es reconstruirte realmente. Eso es una reconstrucción de identidad corporal, de imagen, de tu yo, de tu historia anterior, de tu vida, a replantearte a partir de ahora qué. Claro. Sin embargo, bueno, la esencia siempre permanece, creo que ahí es donde estamos, ahí es donde nos tenemos que parar. ¿Hubo algún momento que dijiste, no puedo, esto es demasiado? O sea, digo, nunca me lo permití. Yo creo que ahí me puse... Inconscientemente debe haber habido momentos, porque son los que uno se bajonea mucho, en los que te pones a pensar cosas feas, porque es inevitable. Sí, claro, lógico. Pero creo que hubo otra parte de mí que no permitió. No, dije, no, esto no... No es por ahí. No va a ser por ahí. En ese camino apareció Remeras Rosas. En ese camino apareció Remeras Rosas. ¿Cómo aparece? Loco. Digo, porque también esto de identificarse en el otro tiene que ver con... Muy, bueno. Al margen de lo físico que también loco. Está vinculado. Esto a mí me lo trae... estaba en medio de tratamiento entre quimio y rayos a mediados, fines de 2013. Un médico amigo de la familia, que es médico especialista en medicina del deporte, que hoy es médico director de Vélez Sarsfield, que es el doctor Federico Torrengo. Sí. Y a él le trasladan de Canadá, alguien lo llama y le dice, mira, hay algo que es muy bueno para el deporte, para las mujeres con cáncer de mama, transitando, que es el remo. Y él enseguida me llamó a mí. En realidad parece, si lo decís, parece lógico, porque uno supone que eso refuerza... Es que es por ahí. Claro. Y lo que pasa es que yo... No, claro. ¿Qué hablas? Remo. Claro. Mi vida, yo igual había practicado remo cuando era muy chica. Sí. Nado también, o sea, el deporte náutico siempre me agradó. Pero también eso, ¿no? Reviví algo que había dejado dormido por la vorágine de la ser vida. Adulto y de la vida. Sí. Entonces, en principio le dije, no. No puedo con mi vida, voy a hacer claro. Un grupo de personas. ¿A dónde? Claro, ¿cuántos tenemos que ser? Y bueno,
él lo cuenta, le corté. Pues claro, insistió. No vengas con pavadas. insistió, bueno, a ver, contame, bueno, pasame, ¿verdad? Y empecé a investigar y, bueno, busqué información, los abstracts, estudios médicos. Resulta que... Esto hay que hacerlo, dijiste. Claro, pero ¿cómo hacía? Porque... No sé cuánto es un 2012, equipo de remo. Claro, pero el problema no era eso. El problema era que acá los médicos te operaban y te decían, no muevas el brazo. Y yo acá estaba viniendo a decir había que como otra mirada del posoperatorio. Exactamente. Entonces tuve que juntar toda información de este estudio médico, el doctor Don McKenzie, de la Universidad de British Columbia, Canadá, sí, donde él pone a remar mujeres en este, es un bote dragón. Después, obviamente, cualquier actividad que involucre torso superior es muy buena. Pero él demuestra, hasta ese momento no estaba... Acá nada. Claro. Y él demuestra que era excelente para esto que vos comentabas. Fortalecer. Recuperar y fortalecer musculatura al torso superior. Incluso en ese estudio le encuentra dos reducciones del linfedema, que es después de que te vacían, te sacan las mamas, te mastectomizan, que se llama... te sacan las cadenas ganglionares por lo general, sí, y las linfas, y el brazo se hincha, se pone pesado, edematizado. Entonces este movimiento favorece a que no se dé esta secuela lógica. Claro. Entonces, bueno, yo tuve que buscar un montón de información y primero, por eso rescato tanto, lo llevé a la psicóloga de la clínica. Porque claro, le cuento todo esto y me dice, bueno, yo lo voy a plantear en Ateneo Clínico con los médicos oncólogos y los mastólogos a ver qué les parece. Claro. Y ahí realmente también destaco la confianza de los profesionales. Y la apertura, porque la apertura, en ese momento, claro. Y dijeron, esto está bueno, sí, bueno, dale, arranca. Y arranqué. Y las pacientes empezaron a aparecer. Por Facebook. Mirá. Ella me ayudó también a contactar pacientes en estas situaciones y por Facebook estuvimos... 2013, y el 28 de septiembre de 2013 nos juntamos por primera vez en Plaza Malvinas y ahí arrancó. Ahora cumplieron 10 años. 10 ahora. Años. Arrancó todo esto que después se expandió porque no había nada en Latinoamérica. Claro, o sea que ahora hay equipos de remo. En toda Latinoamérica. ¿Y están en contacto? Sí, obvio. Sí, hay encuentros nacionales. ¿Y habrá un campeonato o algo? No, no compiten. Hay equipos que compiten. Ah, también. Sí, hay equipos que compiten, otros no, depende las ganas, depende los momentos de cada grupo. ¿Cuántas son ustedes? ¿Nosotras? ¿O todos los equipos tienen el mismo número? No. Para remar hay botes que pueden ser de 22 y botes... Ah, ¿numerás? ¿22? No, sí. Sé cómo hacen para nosotras coordinar. Nosotras a veces en el... y bueno, de eso se trata. De eso se trata, claro. De eso se trata, claro. De trabajar en grupo, del timing, de la coordinación en los movimientos, porque no se trata de hacer fuerza y lastimarnos, ya estamos claro, lastimadas sí, emocionalmente y físicamente cuando terminamos un tratamiento y una cirugía. Y esto es terapéutico. Exacto. Pero no solamente físico, sino también emocional. Lógico. Entonces, también hacerlo con eso, con aquellas que... Identificación con el otro, que es, volvemos a lo que hablábamos hoy. ¿Entrenan mucho? Nosotras no. Nosotras lo hacemos. Medio sí, lo hacemos de forma recreativa en un gomón tipo de rafting y entramos entre 12, 13, 14, podemos salir 5, depende. Depende también los momentos grupales. Sí, bueno, además, hay quienes han tenido recaídas, hemos perdido compañeras también. Pero de eso se trata, en muchos años fue Vivir Sin Miedo, es el eslogan de Remeras Rosas, ¿no? Un poco. No vivir de forma temeraria, porque tampoco es imposible vivir sin miedo. Exacto. Pero sí sin miedo a esto, al control médico, al hacer lo que hay que hacer y a ponerle dentro de lo que podamos la mejor energía. No todos podemos en todos momentos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Seguiría hablando, bueno, un rato más. Siempre queda corto el tiempo en este programa. Me encantó, nos encantó recibirte. Y bueno, si hay un campeonato, avisá que vamos a ir. Dale. A... ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Sí, pasemos el chivo. Sí, octubre. ¿Qué? No, diciembre. Diciembre, te voy a pasar la fecha después. Bueno. Mar del Plata, va a haber un encuentro internacional con las chicas de Mar del Plata. Perdón, encuentro nacional. Así que ahí va a haber... Las remeras rosas de todo el país. De todo el país, todas mujeres de rosa, todas sobrevivientes, todas divinas. Y trabajando luchadoras. Mucho.
en la concientización y la detección temprana. Gracias, Lía. A vos. Nosotros, como lo hacemos siempre, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy, bueno, con Lía, hablando del cáncer y de lo importante que es hacernos el autoexamen, la detección temprana, consultar al médico, no tener miedo, porque en muchos casos, la mayoría de los casos, cuando hay detección temprana, hay también una solución. Los vamos a estar esperando siempre acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Chau.